historias pasadas y de grandes expectativas ante las emociones y los asombros por venir. Todos podemos hacer historia, porque todos somos parte de la historia. Tomado un libro y un poquito de grandes historias, editado por Canal Inicial en 2015. Un museo no es solo un edificio que contiene objetos silenciosos. Un museo puede ser una ciudad, una calle, nuestra casa o lo que hay debajo de ella. O nosotros mismos, llenos de recuerdos, de historias pasadas y de grandes expectativas ante las emociones y los asombros por venir. Una tapadita negra. ¿Cómo la ves? Que se va a dar inicio en 3 minutos. Un museo no es solo un edificio que contiene objetos silenciosos. Un museo puede ser una ciudad, una calle, nuestra casa, los asombros por venir. Todos podemos hacer historia, porque todos somos parte de la historia. Tomado de un libro y los objetos grandes historias, editado por Canal Inicial en 2015. Thank you.
al defender nuestro patrimonio cultural, defendemos nuestra identidad y nuestra historia. ¿Sabías que con la independencia del Perú se crea el primer museo nacional? Estamos en el año de 1822, cuando José San Martín convoca a todos los peruanos a contribuir como objetos distintos con su rareza de servir de base a las preciosas colecciones que pueden formarse en el